La decisión del ministro de Defensa israelí de expulsar a 12 palestinos desencadenó una dura respuesta palestina y creó la incertidumbre por el futuro de las tratativas de paz sobre Medio Oriente, que se debían reanudar en Washington la semana pasada. Decidimos suspender el viaje a Washington, D.C. y esperamos la decisión política del liderazgo palestino, dijo Hanna Ashrawi. Esta actividad israelí se produce un día después de que otro habitante de los asentamientos judíos fuera asesinado de un disparo, aparentemente por un francotirador palestino. Este es el cuarto israelí que pierde la vida en emboscadas en los territorios ocupados desde que comenzaran las conversaciones de paz hace 2 meses. Las deportaciones son consideradas en parte como un intento por satisfacer las exigencias de la derecha de políticas más duras del gobierno para el manejo de los palestinos de la línea dura. En total, 67 palestinos fueron deportados desde el comienzo de la intifada. El año pasado, solamente 8 fueron deportados y el plan actual de deportaciones será el primero desde el proceso de paz que avanza a toda marcha.